Muy buenas, chavales. Hoy estamos aquí otra vez. Otro vídeo de Ark. Sí, ya va el tercero hoy. Porque ha salido información y tal. Pero bueno. Bueno, hace nada acaba de acabar el streaming de Ark. De Twitch. Y no han dicho nada nuevo de lo que ya sabemos. Más que nada. No han dicho nada nuevo. Todo lo que han dicho ya lo sabía. Y nada. Han estado hablando, han enseñado un poquito el de Ironicus, cómo funciona y tal. Han enseñado un poquito el mapa de Valguero, un poquito, no mucho. ¿Vale? Y bien, la fecha es cierta. Mañana sale para PC. Y para consola en junio. En julio. ¿Vale? Para el mes que viene. Ya he dicho que a lo mejor sale entre la primera y segunda semana, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí, que a lo mejor sale entre la primera y la segunda semana, ¿vale? Pues bien, ahora en el Community Crunch, lanza acá y tal, después del streaming. Y nos dan un poquito de preguntas frecuentes de Valguero, ¿vale? Pero os quiero decir que os quedéis hasta el final porque os voy a decir una cosa que a lo mejor a alguno no os va a gustar. ¿Vale? Sobre Valguero. Más que nada por criaturas. ¿Vale? Bien. Pues os voy a leer el Community Crunch, así por encima. ¿Vale? Y lo haré lentamente para que me entendáis bien, porque hay gente que luego me dice que, que no se me entiende, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Venga. A ver, estamos muy contentos de anunciar el próximo mapa para aterrizar en la red oficial. Este mapa gratuito estará disponible para PC el 18 de junio a las 10 a.m. PST, que aquí será a las 7 de la tarde, y estará disponible en la consola en julio, ¿vale? En consola en julio. No hay fecha, div, no hay fecha fija, pero yo digo que será entre la primera y segunda semana, ¿vale? Si no lo retrasan más, será esa fecha. Ya os diré cuándo sale. Aquí tendré la fecha. Suscribíos. Estamos encantados de asociarnos con nuestra increíble comunidad de modding para brindar contenido gratuito a todos los fanáticos de Ark. Sabemos que es probable que tengas muchas preguntas sobre el mapa si no has tenido la oportunidad de jugarlo. Nos hemos tomado la libertad de compilar algunas preguntas frecuentes. ¿Vale? Pues bien, aquí empiezan las preguntas y tal, ¿vale? ¿Cuál es el tamaño del mapa de para Valguero? Pues bien, aproximadamente 60 kilómetros cuadrados, ¿vale? De tamaño. En comparación a la isla, es de 48 kilómetros, ¿vale? La isla es más pequeña que Valguero, pero Ragnarok es de 98 kilómetros por cuadrados. O sea, Valguero es más grande que la isla, pero más pequeño que Ragnarok. Ragnarok es el mapa más grande de momento que tenemos en Ark. Bueno, en Extinction no sé si es más grande, pero si han puesto Ragnarok es por algo, ¿vale? Bien, ¿qué engramas se permitirán en Valguero? Pues se permitirán los engramas de la isla, Escucho Heart y Aberration, ¿vale? Los de Extinction no. ¿Vale? Si jugáis en un nitrado sin los auto-engrams, solo aprenderéis esto, lo de la isla, Escucha Heart y Aberration, Extinction no. O sea, no habrán criopods ni nada. Bien. ¿Qué biomas únicos encontraré en Valguero? ¿Vale? Estos son biomas nuevos que han puesto en Valguero, que no tendrá en ningún mapa más, ¿vale? El bioma de White Cliff,
Creo que son de muchas rocas, ¿vale? Porque está en inglés y es que esto no lo traduce, no sé por qué. Desde extensas planicies verdes, rodeadas por enormes rocas blancas, hasta estrechos cañones y mesetas altas. Los White Cliff son el lugar perfecto para construir tu base. ¿Vale? Pues por lo que se ve, vegetación con rocas blancas alrededor. Vale. Bioma de tundra. El follaje seco y árido cubre las colinas de hierba moribunda y abetos desolados en este bioma. Un lugar frío e implacable. La tundra es un lugar para pisar ligeramente. Vale, pues este es una zona muerta, más que nada. La tundra es una zona muerta. Vale, sabana bioma, que es la sabana, porque hay sabana ahí. Ubicado justo el bioma de la selva, en la cima de un acantilado. El sabana es un lugar acogedor para comenzar a construir con relativa seguridad entre sus campos secos y abiertos. Bioma de aberración, que esto ya es del mapa Aberration. El primer mapa oficial de modificación que incluye una cámara fértil masiva exclusiva de Valguero. Esta cueva masiva es una excelente ubicación para encontrar algunos de tus dinosaurios favoritos de Aberration y encontrar un lugar seguro para llamar hogar subterráneo. Bueno, eso de mi dinosaurio favorito. Luego lo hablo. ¿Qué criaturas únicas encontraré en Valguero? Mientras exploras Valguero, los jugadores de Ark se encontrarán con nuestro dinosaurio más nuevo, Deinonychus. El Deinonychus es feromente territorial en la naturaleza. Protegerá sus nidos contra cualquier que se atreva a traspasar. Y aquí incluyen el enlace del dossier para que sepa más del Deinonychus, que ya lo sabemos cómo funciona. ¿Dónde puedo ubicar el Deinonychus en Valguero? El Deinonychus se puede encontrar principalmente en el bioma de White Cliff, con algunos paquetes, que estos serán nidos, que se mueven en el bioma de la selva y la sabana. Pues en White Cliff la base no te la hagas porque hay Deinonychus y los Deinonychus son muy salvajes. Te van a aplastar la base. ¿Los criopods y criofrigoríficos funcionarán en Valguero? Sí, vale. Funcionan las criopods y tal. Porque si no funcionan, por favor, devuélveme mis criopods. ¿Se permitirán las transferencias cuando se lance el mapa? Al igual que los lanzamientos anteriores de DLC, las transferencias se desactivarán. Esto solamente que son oficiales, porque nitrado y eso sí se podrá. El servicio al cliente ofrecerá una compensación por los dinos perdidos en el lanzamiento. Al igual que los lanzamientos anteriores de DLC, el servicio al cliente no ofrecerá compensación, específicamente en Valguero, por artículos perdidos hasta nuevo aviso. Pues ya sabéis, ya vale, no metáis nada los drops hasta que no sea oficialmente que se pueden pasar cosas a Valguero. El Linicus tameable, reproducible y ridable. Tameable, no. Criable, sí. Ridable, que esto no sé qué es, sí. Yo creo que es coger los huevos de salvajes, como los Wyvern y eso. Por eso que pone que es criable, pero no es tameado. No se puede tamear. Bien, ¿cuál es el tamaño estimado para PC? 7 gigas. ¿Cuándo llegará esta actualización a la consola? En julio. No tiene fecha. ¿Qué tipo de servidores debemos esperar ver? Legado, PvP y PvE, NA, EU o C y CrossArk. No legado, PvE y PvP, NA, EU o C. CrossArk, pequeñas tribus, o sea, Smite Tribes, PvP clásico y Apocalipsis. Vale,
Próximos cambios incluidos. Bueno, próximos cambios. ¿Qué van a ser, vale? Incluido en el parche de Valguero mañana, abordaremos algunas correcciones de exploits y cambios de balance muy necesarios. Los gasbags ahora solo pueden volar dinosaurios salvajes en PvE. O sea, solo dinos salvajes en PvE, los de personas no. El peso de la planta Z es ahora 21. Se ha corregido un problema con la alimentación de semillas de planta Y a Bulldog, con una eficacia de domesticación del 200, del 400% y 200 niveles. Los engramas de Cryopods y Cryofreeze ahora están disponibles en todos los mapas editados. Esto quiere decir que igual las criopos y eso se puede hacer en cualquier mapa, incluido en Valguero. ¿Vale? Para los mods hemos incluido algunas mejoras en el kit de desarrollo. Bueno, esto ya es de los mods. Esto os lo leo por encima. Y nada, porque es para lo que son, lo que crean esto, ¿vale? Añadido Hit Plugin. Biblioteca de objetos JSON añadida. Se agrega una interfaz de planos para la comunicación anónima de entre mods. Se agregan funciones de ayuda para buscando criaturas por identificación y recuperando listas de clases filtradas. ¿Vale? Y ya está. Solo eso han incluido. Comentarios de la comunidad. A ver, espérate un momento, que el móvil ya me está troleando. Yo no sé por qué el móvil me trolea. Es una mierda el móvil que tengo. Ya lo sabéis. Vale. A ver. Y por aquí dicen algo de la comunidad. De sugerencias y tal. ¿Y por qué el móvil me amplía las imágenes? Que no lo entiendo. Es que tengo un móvil que es una mierda. Ya lo digo. No vale para nada. Bueno, no dicen nada importante aquí, pero bueno. ¿Vale? Y ahora os diré yo algo que no os va a gustar mucho para algunos. ¿Os acordáis que el domingo subí un vídeo diciendo que no habrían ni Reaper, ni Basilisco, ni Wyvern de Veneno y Eléctrico Malguero? Pues he estado leyendo y tampoco habrán. Managans, no habrán. Dragones de Roca, para consola, no habrán. Solamente en PC con un mod. Y ya está, estos seis dinosaurios no estarán. Solo el dragón de roca estará con un mod en PC. Y ya está. Eso es lo que he leído del Discord oficial de Valguero. Eso es lo que he leído. Yo diré una cosa. No entiendo por qué Wilkar quita los dragones de roca para consolas. ¿Para qué jugamos los DLC? Vamos a ver, Aberration no es que mole mucho. Hay gente que lo odia. Yo, por ejemplo, lo odio, Aberration. No me gusta. Es un laberinto y tal, pero luego los Managans, ¿para qué los quita? Si la gente les encanta. No lo entiendo. Los Wyverns, tampoco lo entiendo. No sé para qué. ¿Para qué quita los Wyverns? Esos dos Wyverns, si son los más usables de en PvP. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Menos mal que yo, por ejemplo, si quiero un servidor, pues puedo poner esos animales salvajes. Aunque los Wyvern y los dragones de roca no sé si dejarían huevos. Pero lo probaré. Y los Reapers igual. Lo probaré. Pero bueno. Es lo que hay. Es Ark. Quiere que no gastemos dinero en DLCs para tener los animales o para un nitrado. Bueno, en fin, no los entiendo. Por favor, Ark, ¿qué estás haciendo? Tienes el mapa perfecto y quitas dinosaurios. La verdad es que no debieran de quitar los dinosaurios. Tienen que dejar todos puestos y punto.
No toda la gente va a jugar un mismo mapa, aunque estén todos los dinosaurios. Porque hay gente que le gusta cambiar de mapa, más que nada. O le gusta tener todos. Porque la gente que tiene dinero sí se abre un servidor con todos los servidores. Pero bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, dejar un me gusta, favorito, suscribirse, gente, porque se vienen más cosas a Ark. Mañana los de PC, los que tengan PC, podrán probar el mapa de Valgeiro, el de Inonicus. Yo no voy a poder, porque no tengo PC, solo tengo PlayStation 4. Así que mañana no esperéis que yo suba un vídeo de Inonicus y Valgeiro, porque no tengo PC. Ya lo sabéis. Pues bueno, gente, os dejo aquí el vídeo. Ya sabéis qué hacer. Si tenéis dudas, comentadme o seguidme por mis redes sociales y me preguntáis. Así que nada, gente, os dejo el vídeo por aquí y nada. Hasta la próxima. Chao, chao. Dracarys. I tried dirty, whispers her name.